El pasado día jueves, todos los ciudadanos israelíes del país se atuvieron al duelo en la memoria de los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto, mientras una sirena se escuchó en todo el Estado de Israel. El acto conmemorativo del Día Memoria del Holocausto se llevó a cabo en la noche del miércoles en el Museo Yad Vashem de Jerusalén y contó con la presencia del presidente Shimon Peres y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Durante la ceremonia, 6 sobrevivientes encendieron antorchas que representaron a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. En su discurso, Netanyahu habló sobre la paz mundial refiriéndose a Irán y expresó que es responsabilidad de todo el mundo impedir que se produzcan armas nucleares.